mi esposa Lisa, Lisa Gojón, escrito en las paredes, que no había tenido hijos porque no quería perder la línea. O sea, en realidad habíamos perdido tres. Y, ni, la porquería que nos hicieron, no tiene idea. El 8 de mayo de 1994 se celebran las elecciones. Papá Igoró queda en un tercer lugar muy cercano al segundo. Y Blades, al no obtener la presidencia de Panamá, regresa a los Estados Unidos. Las estructuras y principios del movimiento se desmoronan paulatinamente hasta su práctica desaparición. Rubén Blades es el panameño más famoso del mundo. Lo cual quiere decir que el panameño más famoso de Panamá. Y eso significa una especie de caudillismo, de culto a la personalidad que va en contra del tipo de alternativa que se supone que sea Papá Igoró, así que es una contradicción. El problema de Papá Igoró es que tiene una superestrella de líder, a la misma vez que se trata de romper el esquema de que el líder tiene que ser la estrella política. El error garrafal mío fue el no entender el nivel de responsabilidad que estaba asumiendo con la creación del partido, a título personal. Y ese es un error por el cual yo asumo total responsabilidad. Yo no entendí realmente que lo que se desprendía de la creación del partido era la necesidad para mí de participar como líder del grupo 24 horas al día el resto de mi vida. Yo no entendí eso. No lo creí necesario tampoco. En 1997, Blades regresa a la música con un disco producido en Panamá, con la participación de autores, músicos y técnicos exclusivamente panameños. O sea que siempre al final estamos amarrando todo aquí. Claro, pero siempre panameño, una música que sea bien panameña. Una de las cosas que yo aprendí a través del proceso político es básicamente Panamá lo que la gente necesita es la oportunidad. La capacidad está allí. Como yo tengo la misma producción del álbum, pues yo la hago en Panamá. Además de internacionalizar el talento artístico de ese país con un Grammy en La Rosa de los Vientos, Blades se distancia de la salsa y experimenta con todo tipo de ritmos folclóricos latinoamericanos como la cumbia, el vallenato e influencias brasileñas. Dentro de lo que es el género de la música afrocubana, hay una repetición de patrones constantes, se ha perdido la originalidad en gran parte, y lo que hay es una repetición de fórmulas que se dirigen a la venta. Por otro lado, el movimiento de rock en español se está convirtiendo no solamente en una voz de la juventud, se está convirtiendo en una voz de la ciudad. Cada vez que tú me miras se me cae el cielo. Cada vez que tú me dejas no tengo consuelo. Tenemos unos grupos excelentes, están los Rabanes, Café Tacuba, Molotov, Aterciopelado. Son grupos que tienen una posición. ¿Por qué será? Si me muero mañana, no me llores. Si te mando una rosa, es amor. Si te escribo canciones. La influencia ha sido total en cuanto a la música latina, a la música panameña, a la combinación de ritmos que él ha hecho, a la seguridad en la tarima. Y yo creo que nos ha influenciado toda la vida, desde que cantaba Tiburón, desde que cantaba Vigilena. Todas esas son canciones que uno tiene en el subconsciente y siempre las va a llevar, ¿no? Las ha cantado, las ha bailado con las novias. Que si me muero mañana, no me llores, si te mando una rosa, es amor, si te escribo canciones. And the best Latin pop performance is Rubén Blades. El cuarto Grammy de su carrera le ha llegado recientemente por el disco Tiempos. En él, Blades da una nueva vuelta de tuerca a la música en español, al introducir ritmos hindúes, flamencos o celtas, contando con la estrecha colaboración de la banda costarricense. The group is Editus. I am very, very thrilled. We're doing music from the heart for the spirit, and I'm so happy for all of them in Costa Rica and Panama as well. Thank you. Gracias.
Es el segundo pregón, el de la clave. Es el segundo, la segunda. Tiempos, básicamente, es un álbum que se vino gestando de mucho tiempo atrás. Este trabajo es un trabajo excelente y que presenta también, en mi opinión, una evolución personal. Oye, lo hay adentro. ¿Qué pasa ahí? ¿Tan la voz? Una cosa es escuchar el disco y otra cosa es dejar que el disco se presente en términos espirituales. Llega uno a una edad ya, tus amigos comienzan a perderse, a ver desaparecer cosas muy queridas para uno. Y un momento en que entonces uno empieza a hacer una especie de suma y resta de lo que uno ha aprendido, ¿no? Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino. El legado de Rubén es la fusión de lo autóctono con lo contemporáneo. Y eso es lo que ha hecho Rubén y lo que están haciendo los mejores artistas latinoamericanos de hoy día. Nos llenamos de mucha satisfacción el compartir sangre panameña con él y compartir arte de esos niveles con él en el momento que la expresa como la expresó. Ruben covers a lot of ground. He's incredibly talented, smart, politically aware, and I think he can do all of these things. Yo creo que la mejor definición del fracaso es no tratar. Yo creo que uno debe siempre mantener su sueño. Yo siempre tuve mi ilusión y mi sueño. Nunca en la vida permití que desapareciera, ni siquiera por crecer. Yo y en silencio contemplo la lluvia, con la nostalgia del ayer mi alma se viste, y vuelvo a recordar las cosas que dijiste aquella vez, de aquella vez, aquella vez. Aquella vez, verdades viejas que hoy ya no son ciertas. Aquella vez.